Así va la dura carrera por la candidatura presidencial del Centro Democrático. La precandidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga viene generando una tormenta al interior del Centro Democrático, que tiene a algunos de los demás precandidatos con un sinsabor por el respaldo que la mayoría de los parlamentarios le brindó al exministro y que lo pone adelante en la puja por quedarse con el aval del partido para la contienda electoral del próximo año. La mayoría de los congresistas del Centro Democrático respaldan la candidatura del hombre que perdió las elecciones en 2014 contra Juan Manuel Santos, y así lo manifestaron a través de una carta en la que Zuluaga recibió el apoyo de 33 parlamentarios del Centro Democrático. Agradezco el apoyo de la gran mayoría de los congresistas del Centro Democrático, sus profundos conceptos expresados y la visión de futuro. El sonajero de aspirantes lo completan María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Eduard Rodríguez, Rafael Nieto y Alirio Barrera. Valencia, una de las cartas fuertes dentro del uribismo, fue una de las que reclamó por el respaldo recibido por el también exministro, un sentir que también manifestaron Cabal y Nieto a través de sus redes sociales. El camino para conseguir la bendición del partido de Uribe, aunque semanas atrás manifestó que él no respalda a ningún candidato y su respaldo es a la democracia, están en una puja que por estos días anda alborotada y que espera tener para el 22 de noviembre el nombre de quien asumirá las banderas del Centro Democrático. Lea el artículo completo en www.diariocriterio.com.